diseño. Esto es nada más ni nada menos que un anhelo que quedó ahí planteado en los acuerdos de La Habana, muy del tenor de las soluciones que la izquierda pretende, que siempre son soluciones burocráticas. Entonces dicen, como hay tantos problemas en materia de tierra y los campesinos no han podido resolver y hay tierra sin titular, entonces armemos una jurisdicción agraria. La primera pregunta, por supuesto, doctor Londoño, que cualquier colombiano se hace es, ¿otra alta corte? Sí, otra alta corte, además de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, de la JEP. Ahora entonces vamos a completar 7 con la famosa Corte Agraria. No hay claridad, doctor Londoño, en esta nueva especialidad y qué es lo que quieren hacer. Entonces va a tener funciones que le van a arrancar al derecho civil, es decir, desmedro de la Corte Suprema de Justicia en términos de quitarle todo lo que tenga que ver. Usted dirá, pero ¿hasta dónde? No hay claridad en esos temas. Están diciendo que eso lo van a meter en una ley estatutaria. Entonces, pregunta, un arriendo cuando es en un predio rural llega a la Corte Agraria y entonces va a haber una jurisprudencia distinta para los arriendos de casas frente a los arriendos de casas rurales. Pues es una pregunta que está por resolver. Los procesos de tierra que son administrativos van a pasar para allá, es decir, la Agencia Nacional de Tierra se acaba y ahora entonces, en vez de poder hacer un trámite administrativo sencillo y limpio para usted poder titular su tierra, va a tener que pasarse a una jurisdicción. Tampoco hay claridad. Si es una demanda contra el Estado, por ejemplo, que a usted le han invadido la tierra y el Estado pues falló en el servicio, entonces usted tiene que meter una nulidad y restablecimiento del derecho, pues entonces la tiene que meter ahora ante la jurisdicción agraria o frente a la jurisdicción administrativa. Tampoco nadie sabe nada. Yo no entiendo, doctor Londoño, cuáles son los procesos realmente que quieren que resuelva esta jurisdicción y a quiénes que van a desbaratar. Pero lo que sí es claro, doctor Londoño, es que van a crear una nueva alta corte y que van a conformar unos tribunales y jueces agrarios que entre otras tienen facultades para que empiecen a funcionar desde ahora con los jueces que hay. Y la siguiente observación, una alta corte tiene un enorme problema para Colombia, no solamente por el costo, ¿no? Que es que le fascina a la izquierda seguir gastando y gastando, no, tiene un alto problema porque no logramos tener una sola jurisprudencia. Y cuando usted tiene multiplicidad de jurisprudencia, porque una cosa dice la Corte Constitucional, otra dice la Corte Suprema de Justicia y otra distinta, dice el Consejo de Estado, pues usted no tiene seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Es el sentimiento que tiene un ciudadano cuando se enfrenta a un problema para saber cuál va a ser seguramente la decisión que tome la justicia. Cuando usted tiene certeza de lo que va a pasar, pues evitan muchos procesos, porque la gente sabe, ¿no? Pues este proceso, ni para qué lo meto, porque lo puedo perder. Hoy, cuando usted con cualquier proceso, por descabellado que sea, pues lo puede meter, porque nadie sabe cuál va a ser el resultado. Y lo segundo, ahí está el origen de toda la corrupción, porque cuando no hay posibilidad de predecir, de saber con anticipación qué va a salir, y le puede salir cualquier cosa, pues entonces, ahí en esa ambigüedad, en ese espacio donde no se sabe cómo van a fallar, se ubica un juez corrupto y tiene jurisprudencia de cualquier sitio para poder decir cualquier cosa y fallar, no con base a la ley, ni de manera igual para todos los ciudadanos que tengan el mismo caso, que es la esencia de la justicia, sino según el marrano. Entonces usted dice, no, yo hoy aplico lo de la Corte Constitucional, hoy aplico lo de la Corte Suprema, mañana aplico lo del Consejo de Estado en una sala y después lo de la otra sala. Y así va pudiendo aplicar justicia, no con un principio de igualdad universal, sino una justicia que tiende a generar la impresión de que la justicia está mañada. Entonces, yo diría, es un proyecto de acto legislativo, ya pasó por Cámara, no vislumbra los límites ni exactamente cuáles van a ser los temas que van a participar en este proyecto, pero lo que es más grave es una solución burocrática, porque nuevamente eso no le va a llegar a los campesinos. No es que entonces ahora la plata va a haber para las vías terciarias, para la adecuación de tierras, para los sistemas de riego, para el crédito, no.
que la plata se la van a gastar nombrando magistrados de altas cortes, que entre otras cosas, doctor Londoño, elige el Congreso de la República, dicen ellos, por una vez, para que las mayorías petristas puedan elegir esos magistrados y de ahí en adelante se mantengan a través de la cooptación. Yo pienso que dentro de esas mismas centrales obreras hay unas divisiones internas y una fragmentación donde los jefes, que por lo general han sido líderes nocivos, líderes que han pelechado los beneficios del ser sindicalista, líderes que van en contravía de las empresas que le han dado a ellos una posibilidad de mejorar su propia calidad de vida. Y debajo debe haber muchas otras organizaciones prácticamente esclavas, como pasa con FECODE, que si pudieran dividirse se saldrían. Pero como el diseño institucional ha hecho que prevalezcan las organizaciones nocivas, las malas, como pasa también con el tema de cabildos indígenas y el CRIC, que además van en contravía de una esencia de las libertades y de la Constitución, que es la libertad de asociación, aquí hay muchas organizaciones adentro que se empiezan a manifestar, doctor Londoño, en las empresas mineras, en el Cerrejón, en las empresas como Cerro Matoso. Adentro ya hay unas expresiones de temor de los propios trabajadores de sentir que esto es completamente incierto, pero es incierto para ellos y es incierto para todos nosotros, que es lo que tiene que entender el resto de Colombia, que pareciera que tampoco ha entendido que la energía y la independencia energética es vida. Aquí la izquierda se echa unos discursos en el Congreso de Seguridad Alimentaria. Esta izquierda que pues no ha sembrado en su vida, no tiene ni idea de lo que es sembrar nada. Entonces, la seguridad alimentaria, que dejemos de depender de otros países, echan unos carretazos, pero se callan con la seguridad energética. El mejor ejemplo de lo que está pasando en el mundo y en el primer mundo es la estupidez de los países como Alemania, que por cuenta de la tan reputada y tan admirada Angela Merkel, terminó poniendo a sus nacionales a depender del gas de Rusia. Y Putin les cerró la llave, les cerró el paso. ¿Y qué les tocó hacer? A esta Europa que bailaba y cantaba porque se había descarbonizado, jugándole también al cuento del cambio climático, volver a correr a comprar carbón porque se le van a congelar los alemanes en invierno. Porque la izquierda siempre tiene la misma agenda y no aprendemos. ¿Usted se acuerda, doctor Londoño, en las épocas de la Guerra Fría, con el cuento de las ojivas nucleares, que los misiles apuntaban para acá, y los países occidentales también, con los gringos, tenían misiles y tenían aliados europeos, y salían todos estos pacifistas en marchas y marchas para poder desmontarnos los de allá, desmontarnos los misiles de Moscú? No, había que desmontarlos de Occidente. Y 20 años después salió a la luz que eran financiados por la KGB. Pues ahora, qué curioso, estos grupos verdes, ecologistas, promotores del apocalipsis del mundo, que el ser humano va a destruir la Tierra y que no puede crecer más porque la Tierra no aguanta más, otros que no han producido nada, por eso no tienen ni idea de nada, son los que desmontaron las centrales, las nucleares en los países europeos. Y ahí están, a puertas de morirse de frío. Entonces, para mí es tan difícil de entender cómo hoy el discurso de la imbecilidad y del fanatismo, aupado y financiado por grandes capitales que quieren que las inversiones sean en energía limpia, y eso suena muy bonito, pero no le cuentan a la gente que toda esa energía limpia necesita minerales y que esa no es la solución tampoco. No lo ha podido hacer el primer mundo, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué nuevas formas de lucha la que nos inventan a la humanidad, doctor Londoño? ¡Qué lucha, qué cansancio, qué pereza pelear con estas mentes completamente deformadas! Y yo siento de verdad mucha inquietud, porque cuando un izquierdópata llega al poder, los rasgos de su personalidad se exacerban, y eso es lo que vamos a ver poco a poco en el mandatario Gustavo Petro.